Hola, hola mis gemitas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar creando magia y hechizo. ¿En dónde? Pues aquí en la casa Z. Miren, acabo de hacer un hechizo sin querer queriendo. Pero voy a estar creando todas las pociones que más pueda aquí en la nueva casa Z de los pitufos. Así que primeramente lo que voy a estar haciendo es tomando, por ejemplo, uno de estos y uno de estos. Y lo voy a ir mezclando para ver qué tipo de poder. Así que tomen lista, ¿sí? Vayan a buscar una hoja y un lápiz para ir anotando y viendo todas las pociones que voy a ir creando. Así que vamos a comenzar. A ver, voy a empezar por el color morado. Aquí agarré ya hongos morados y vamos a mezclarlo solo con el verde. A ver qué es lo que se fabrica. Vamos a ver, a ver, a ver. Nada. Ok. Vamos a volver a agarrar entonces la seta de color morada, pero ahora vamos a agarrar el cristal de color rosa. Y vamos a ver qué es lo que se crea. Algo se creó, a ver. Ah, este cuando lo tomamos, supuestamente, vamos dejando rastros de setas. Miren qué bonito que está, me encanta. Entonces vayan anotando. Pasos de setas sería con los hongos morados y cristal rosa. Ahora vamos a volver a tomar la seta morada y nos quedaría probar con los cristales azules. A ver qué es lo que se hace ahora. Ok, hicimos algo. ¿Qué es eso? ZZ, ¿esto es una poción para dormir, acaso? Ok, me quedé dormida. Ok, me quedé súper, súper, súper dormida. Y miren la carita, está... Además está dormida, está, pero como en el quinto sueño más o menos. Aparte salen las setas que están re bonitas, me encanta. Y literalmente está durmiendo en la pose que duermo en la vida real. Pero sin la baba, ¿eh? Ay, Dios mío, me ha encantado eso. Bueno, ahora vamos a seguir con los hongos verdes. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un cristal verde. Y se formó... ¿Qué sería? Ay, vamos a ver qué se forma. A ver qué poción es. ¡Ay, como que soy una pitufina! ¡Miren! ¡Soy una pitufina chiquitita! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Sería como que me hago el tamaño versión pitufo, ¿verdad? ¡Me encantó! Vamos a quitarnos esto. Vamos a tomar otra vez setas verde y sería cristal rosa. ¡Perfecto! Vamos a mezclar y a mezclar. ¿Y qué me tocaría? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me da un poquito de miedo esas manchas rosas. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ay! Me convierto en una cubeta con una frambuesa, ¿verdad? No, frutilla. Es una frutilla. ¡Ay, qué lindo! Está bueno, ¿saben para qué? Para jugar a las escondidas. Ténganlo en cuenta. Está buenísimo eso. Bien, ahora vamos a probar seta verde. Y me quedaría probar mezclar con el cristal azul. A ver ahora. A ver, a ver, a ver. ¿Qué se formaría? Ah, nada. Ok. Ahora nos quedaría probar con esta seta naranja. Vamos a arrancar con el cristal azul. A ver, a ver, a ver. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Ay, me tocó algo, me tocó algo! ¡Mmm, es naranja! ¿Me convertiré en una seta naranja? Vamos a averiguarlo ahora mismo. ¡Me acabo de hacer una pitufina pulgarcita ahora! ¡Ay, me encanta! ¡Soy una pitufina en versión pulgarcita! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encantó! Vayan anotando, si no se pierden las pociones. A ver, ahora vamos a quitar este hechizo. ¡Perfecto! Vamos a tomar la seta de color naranja. Y ahora nos quedaría esta, la de color verde. Y se nos formaría... ¡Wow! A ver qué se nos formaría. ¿Qué sería este hechizo? ¡Ay, soy una hermosa mariposa! ¡Miren, me he transformado en la mascota mariposa! ¡Ay, qué bonita! ¡Me encanta! ¡Me encantan estos hechizos! ¡Están extraordinariamente geniales! Ok, ahora probemos. Me salté uno, así que vamos a agarrar la seta naranja con el cristal rosado. A ver ahora qué se hace. A ver, a ver, a ver. Ok. ¡Ah, la poción de mariposas! ¡Miren esto, qué bonito que es! ¡La, la, 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 li, 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 li! Le cambiaba la letra. ¡Me encanta esta poción! ¡Esta poción es mi favorita! ¡Me encanta! Y ahora vamos a quitarnos esta magia y vamos a tomar de a dos. O sea, serían dos setas de esta y una de esta. La verde. A ver, a ver si se forma algo. ¡Sí, se hizo algo! A ver... Ah, es lo mismo que de hoy. Entonces vamos a volver a tomar una, dos. Y ahora vamos con la rosa. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ajá. Ok.
esto creo que lo mismo que hoy, ¿no? No difiere en nada, miren. ¡No, sí! ¡Miren! ¡Sí, sí, sí! ¡Encontré otra poción! ¡Encontré otra magia! ¡Me acabo de hacer! ¿Qué sería? ¿Una lámpara? ¿Una seta? ¡Es una seta, ¿verdad? ¡Miren, soy una seta! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, ahora nos quedaría estos dos y el cristal azul. A ver ahora qué se formaría. ¡Ah, nada! Ok. Entonces, ahora nos quedaría Tuki, los tres, Tuki y Tuki. Y el cristal verde. A ver si se hace algo. A ver, acá estamos experimentando, ¿eh? ¡Uy! ¡Ah, sí! Pero este es la mariposa, ¿verdad? Sí, sí, esta es la mariposa. Ok. Hay otra forma de hacer la poción de mariposa, al parecer. Tuki, Tuki y Tuki. Y ahora sería el rosa. A ver qué se forma. Otra vez la poción de mariposa. Vamos a guardarla. Y ahora nos quedaría este, este y este con el cristal azul. A ver. Otra vez la poción de dormir. Y creo que esos serían todos. A ver, si agarro al revés. Ahora agarro esto, por ejemplo, y esto. A ver si influye en algo. Creo que no, no hay diferencia. Claro. Bueno, hice lo mismo que hoy exactamente. Pero vamos a agarrar ahora tres cristales y una seta morada. Y ahora... otra vez lo mismo. Ok. Yo me voy a quedar con la poción favorita, que fue esta y creo que era esta. A ver, ya les voy a decir. Espero que me salga, espero que recuerde bien. Sí, esta fue mi poción favorita, que es el de las maripositas alrededor. Cuéntame ya mismo cuál fue tu poción favorita. Y bueno, gemitas, hasta acá el video del día de hoy. Recuerda suscribirte si es la primera vez que estás pasando por aquí y viendo uno de mis videos. Recuerda pasar por el canal de Kiara Juega y suscribirte para brindarle todo tu apoyo. También quiero recordarte que dejes tu like para apoyar este video desde el fondo de tu corazoncito. Gemitas, ha llegado el momento de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Adiós!